¿Cómo les va? Muy, muy buenos días. Quiero enviar un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal que nos están acompañando como todas las mañanas, como todas las tardes que nos están viendo también. Quiero enviarles un saludo a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de nuestro orgullo escolar. Aquí están nuestros alumnos. Aquí están nuestros alumnos como todos los días. Muchas gracias por estarnos acompañando. Recuerden que el chat está abierto, está disponible para que nos hagan sus comentarios, sus dudas o las preguntas que ustedes quieran, alguna información que necesiten saber y que los alumnos de esta mañana les puedan responder. Bueno, chicos, ¿de qué escuela secundaria técnica vienen? De la escuela número 52. Nuevamente, escuela secundaria técnica número 52. Muy bien, ¿y de qué vamos a hablar esta mañana? Acerca de las tres R's. Acerca de las tres R's. ¿Qué son las tres R's? Fue una propuesta por el primer ministro de Japón en el 2004. Su propuesta era ayudar al medio ambiente. Las tres R's son reducir, reciclar y reutilizar. Muy bien, entonces eso significan las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Bueno, y antes de empezar con el tema, ¿qué les parece si nos presentamos? Comenzamos de este lado, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Ángela Cisneros. Yo soy Emma Olalde. Félix Guzmán. Areli Ramos. Celeste Rivera. Wendy González. Bueno, nuevamente recuérdenle a la gente que nos está viendo que ustedes vienen de la escuela secundaria técnica número 52. Muy bien, chicas. Chico. ahora sí, vamos a comenzar con el programa de esta mañana. Adelante. La primera R y muy importante es reducir, que nuestra compañera Rosa nos explicará a continuación. Bueno, reducir es básicamente disminuir nuestro consumo. Realmente es, lo podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, en el aspecto de la electricidad, podemos, no sé, dejar las luces apagadas cuando ya no las utilicemos. Podemos no dejar el microondas apagado. También me gustaría hablar sobre el agua, porque realmente las madres, cuando generalmente lavan los trastes, gastan mucha agua. Y lo que para mí lo preferible es primero lavar los trastes con jabón y luego jugarlos todos de una vez. También un tema muy importante para mí es el consumo de gasolina, que realmente afecta mucho al medio ambiente en el aspecto del aire. Y realmente si disminuimos el consumo, sería un aspecto muy importante y muy benéfico para el ambiente. A continuación, mi compañera Emma. Bueno, pues yo les voy a hablar de la R de reciclar. Bueno, esa consiste en usar otra vez todo lo que ya no desperdiciamos mediante un proceso químico. Por ejemplo, hoy en día es una de las R's más eficaz, pero es de las menos usadas. En la actualidad, las personas que trabajan en la basura separan la basura y lo vuelven a llevar, lo venden y hacen que ellos ganen dinero, y mediante un proceso químico hacen que vuelva a regenerarse. Entre, por ejemplo, el vidrio, el metal, el plástico, el PET, vuelven a ser lo que eran a un principio. Y esto hace que ellos consuman más dinero y pues no contamine tanto nuestro planeta. A continuación, mi compañera Celeste. Ok, reducir. Sí. Su principal propósito es volver a darle una nueva vida, una segunda vida a la basura. No solamente se trata de, porque ya no sirve, hay que tirarla, sino hay que darle una segunda oportunidad de que siga con nosotros, se podría decir. Más que nada, hay que tener conciencia de lo que está pasando en el planeta, ¿no? Porque, pues, hay mucha basura. Aparte de que reducir nos va a ayudar a mejorar nuestra economía, a que los paisajes, bueno, los ecosistemas silvestres se mejoren, a que haya menos basura en el planeta, y pues también va a ayudar a que no haya contaminación como del suelo, del aire y del agua, porque como ustedes sabrán, pues mucha gente tira basura en el agua. Pues a continuación
mi compañero Félix. Muy bien, antes de continuar con Félix, chicos, platíquenos un poquito cómo prepararon este tema, porque no es fácil, ¿verdad? No. O sea, investigaron, ¿de qué forma lo hicieron? De hecho, tuvimos que investigar en internet y también de que varias personas nos dieron su punto de vista. De hecho, las tres R's se platicó con Alemania, Francia y Estados Unidos y otros 20 países más para que fuera posible concientizar a las personas. Y, por ejemplo, se repartieron el trabajo, la profesora les dijo, bueno, a ti te toca esta parte, tú vas a investigar esto, ¿y así lo hicieron? ¿O cómo fue? Sí, de hecho la maestra nos explicó tantito, nos dio un pequeño resumen de lo que podríamos decir y vimos más temas. De hecho, en algunas materias también veíamos lo del reciclaje, los productos biodegradables, lo que hay que hacer de, si no estamos ocupando realmente la tele, desconectarla porque gasta energía aún así. Como dicen, apagar las luces si no estamos ocupando la habitación. Y bueno, comentaban también que estuvieron preguntándole a algunas personas, ¿de qué forma hicieron la encuesta? ¿Fue en sus casas, fue en la comunidad, en la escuela? ¿Cómo fue? Fue en la escuela, de hecho. ¿Con los compañeros? Uh-huh. ¿Qué les preguntaban? Que cómo ayudaban a cuidar el medio ambiente o cómo ayudaban. De hecho, nuestro profesor de formación cívica y ética nos dejó un trabajo en el que teníamos que ayudar a nuestro medio ambiente y cómo lo ayudábamos y en nuestra comunidad. ¿Qué fue lo que les estuvieron comentando? Así la mayor parte de los alumnos, ¿qué fue lo que les... los alumnos, o mejor dicho, en la respuesta... en la que coincidieron más los alumnos? En que, bueno, muchos sí dijeron que pues tiraban la basura, o por decir que sí dejaban, y dijeron que pues ya no lo iban a hacer. Pero pues realmente algunas personas sí lo hacemos, y tiramos la basura sin importar que al rato se nos van a tapar las coladeras y nos podemos sufrir una inundación. Exactamente. Bueno, ahorita vamos a continuar con Félix, no sin antes pasar primeramente al chat. Por favor, adelante, Alma. Así es, ya hay en el chat algunas preguntas. Heli de la 69 nos dice, ¿qué importantes aportaciones de los jóvenes de la técnica número 52 para una cultura que protege el medio ambiente? Y nos pregunta, ¿saben cuántas escuelas secundarias técnicas han recibido la certificación de Escuela Verde? Chicos, ¿ustedes saben? Pues no, pues desconocemos. Bueno, nosotros no sabemos si en otros planteles hay esos proyectos, pero teníamos un proyecto de medir la temperatura y depende del clima, pero como sufrimos una inundación, pues ya no pudimos, ahorita están reconstruyendo un edificio, entonces estamos prácticamente sin ese programa. Muy bien, bueno, adelante, Félix. Gracias. La conclusión es que hemos tenido una serie de irresponsabilidad con el medio ambiente y que hay mucha contaminación por parte de que hemos tirado la basura, y eso ha llevado a que todos tenemos mucha contaminación en parte del medio ambiente. Hemos hecho muchas cosas que no benefician a este planeta y poco a poco va contaminando este mundo. Y pues la otra parte de esta conclusión se la dejo a mi amiga Wendy. Bueno, yo en mi parte puedo opinar acerca de nuestro tema, que la educación del reciclaje, la reducción y las tres R's proviene tanto de tu casa y de tus padres, ¿no? Porque, bueno, si tú ves a una mamá que está lavando la ropa, entonces saca mucha agua de la lavadora, ¿no? Esa agua la puedes reutilizar o reciclar y pues lavar la banqueta, y así pues no ayudas a contaminar más el mundo. Y entonces, esa agua de la lavadora, como contiene jabón, pues reutiliza tanto el jabón y el agua. Y el agua es muy importante para los humanos, es un recurso que es indispensable para la vida humana, y creo que es el que, para mí, es el que debemos cuidar más. Y bueno, yo quisiera saber otra opinión de mis compañeros.
Antes de ir con la opinión, es muy importante no nada más para el consumo humano, también para regar las plantas. Por ejemplo, si no tuviéramos las plantas no tendríamos oxígeno. Y el reutilizar el agua, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de la lavadora, con eso muchas veces podemos utilizarlo para lavar el patio o para lavarle las llantas al carro. ¿De qué otra forma podríamos utilizar esa agua con jabón de la lavadora? Que realmente no dejamos la ropa completamente sucia. O sea, por ejemplo, en este caso su uniforme no queda negro, ¿estamos de acuerdo? No estamos tirados en el piso, ni mucho menos. ¿De qué otra forma podríamos utilizar ese jabón de la lavadora? Pues también lo podríamos utilizar para el baño, así no gastar agua limpia y podemos utilizar esta, volverla a utilizar. Exacto. Por ejemplo, les voy a preguntar algo. ¿Qué acciones toman o están llevando ustedes a cabo en sus casas para reutilizar el agua? Bueno, pues yo en mi casa separan la basura inorgánica e inorgánica. Y hay el agua que se utiliza con la que nos bañamos es la que es misma que se vuelve a utilizar para el sanitario. Por ejemplo, cuando estamos esperando a que salga el agua calientita, en lo personal yo tengo en su casa hay una cubeta y ahí la abro. En lo que sale el agua caliente. Exactamente, sí. Entonces con esa la reutilizo. Muchas veces voy y la vacío en la lavadora. A veces eso es lo que hacemos. Por ejemplo, también antes teníamos la mala costumbre de cuando nos lavamos los dientes abrir dejar la llave. El agua tirándose. ¿Y qué creen? Que ahora tenemos una taza pequeñita y con dos es suficiente. Bueno, yo utilizo dos, no sé si sea lo correcto. Tal vez tres, pero o una debe ser, pero yo utilizo dos. Bueno, ahorita vamos con los comentarios. Nuevamente vamos con Alma. Adelante, por favor. Así es. Respecto a lo que nos estaba preguntando de las escuelas verdes, hay esta campaña que hace la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tienen a varias escuelas que ya están dentro del programa certificado de Escuela Verde. Este certificado está basado en 4 niveles que van desde el 20% de avance hasta el 100% de avance, de acuerdo a las líneas de certificación que lleven, desde que realizan un diagnóstico y tienen un programa de acción ambiental, hasta que están operando y registrando y documentando un programa completo de acción ambiental que tenga un alto nivel de consolidación al interior de la escuela y con la comunidad escolar, reportando avances y evidencias significativas en todas las líneas de acción. Y respecto a lo que nos preguntaban, 30 son escuelas ya verdes y 13 más están en proceso. Entonces, pues también para que los chicos que nos están viendo se anoten y participen en este proyecto. Pues todavía falta mucho, Alma, tomando en cuenta de que somos más de 100 escuelas secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal. Son 30, comentas que son 30, Alma, y 13 están en proceso, 43 todavía nos faltan muchísimas, así que chicos de otras escuelas secundarias técnicas que aún no están tratando este tema, por favor háganlo. ¿En dónde se pueden registrar, Alma? Se pueden registrar en la página del Semarnat, que se llama precisamente así, Certificado de Escuela Verde, y deben de presentar un proyecto de programa de acción ambiental. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con los chicos. Adelante. De hecho, también, o sea, sí se pueden sumar todos, porque es una causa buena, es para ayudar a nuestro planeta, y realmente lo necesitamos. En la escuela también nos hacen hábitos, porque la escuela es como nuestra segunda casa. Realmente ahí pasamos un año, bueno, no todos, no todo el tiempo, pero, o sea, pasamos 7 horas de nuestro tiempo, y en esas 7 horas nos formamos, por decir. Ahí en el taller nos hacen proyectos. Esos proyectos incluyen, por decir, nosotros reutilizamos una lata de atún, pintamos pinzas que son del tendedero y sembramos una planta. Dice, y eso lo pudimos ocupar, incluso también las latas de refresco, las podemos vender.
Incluso hay gente que compra el aluminio, el PET, o sea, son muchas cosas que podemos ayudar al medio ambiente. Toda esa basura que está tirada, las bolsas, por decir, si vamos al mercado hay que llevar una bolsa de tela, no llevar bolsas de plástico, porque para todo nos dan bolsas de plástico. Y realmente toda esa basura contamina, las bolsas tardan muchos años en degradarse. También pues invitarlos a que separen la basura en sus casas por inorgánica, inorgánica, para que así sea menos la contaminación de todos y así puedas contribuir al ambiente. De alguna manera yo creo que México van por buen camino, porque ya el tema de la ecología y de la reciclación y de las 3 R's se ha vuelto muy común. Realmente ya es un tema cotidiano que todo el mundo practica y yo creo que ese tipo de temas está muy bien practicarlos para llevarlos a cabo. Además de que si los practicas te va a ser cotidiano y se va a hacer un hábito. Y un hábito, y de parte de un hábito, se forma una cultura. Ok, bueno, yo pienso que hay que empezar a cambiar nuestra vida cotidiana y hay que empezar a pensar un poco más a futuro de cómo vamos a estar más a futuro, más a fondo, porque esto de la basura es un problema mundial, se podría decir, porque nos afecta en todo momento y como nos dijeron, si tiramos la basura puede que se tape una coladera y suframos una inundación y pues la verdad para inundaciones no estamos. Sí, de hecho todos podemos contribuir, todos podemos ayudar con, como dicen, con un granito de arena cada vez se va haciendo más y más y más grande. Todos nos podemos sumar a ayudar a nuestro planeta. Como dice mi compañera, a un futuro cómo vamos a estar, por decir, cuando entren más generaciones y sigan, cómo vamos a estar, o sea, sin recursos. Ahorita el planeta ha sufrido cambios climáticos, pero es gracias como si se quisiera regenerar el mundo, como si... que él necesita nuevos recursos y por eso llueve, o hace frío, o hace calor en temporadas que no debe de ser. Nosotros ya estamos acostumbrados a invierno, verano, otoño, y que es en una época cierta, en un mes diferente. Muy bien, antes de continuar con los chicos, vamos nuevamente al chat. Adelante, Alma. Así es, Heli nos hace una pregunta desde la técnica 69 para los chicos. ¿Un aparato electrodoméstico aún apagado mientras esté enchufado consume energía eléctrica? Sí, de hecho sí gasta, sí consume energía. Por ejemplo, ¿qué acciones están tomando ustedes en su escuela para utilizar las 3 R's? Las 3 R's, por decir, bueno, antes nosotros, por decir, nuestros compañeros hacían unas organizaciones en las que juntaban las botellas y ayudaban a las plantas, pero por el problema que le comentaba que habíamos tenido, pues no, gran parte del aula no la tenemos, entonces pues tuvimos que descontinuar esos procesos. Mientras sí separamos la basura, por decir, tenemos varios botes donde echamos la basura. También varios de nuestros maestros nos dejan actividades de recolectar basura, de recolectar y de poner el ejemplo en nuestras casas para que todas las demás personas lo hagan. En la escuela tenemos esos proyectos. Muy bien, bueno chicos, pues prácticamente ya estamos cerrando programa, pero quiero pedirles que inviten a los compañeros de otras escuelas secundarias técnicas a que se sumen a este proyecto. Sí, de hecho, o sea, sí, es mejor que todos nos pongamos de acuerdo y sigamos contribuyendo a nuestro planeta, porque sí, yo es que también pasa en la televisión, muchas veces pasan los comerciales que hay que ayudar a nuestro ambiente, o si compras algo, pues, realmente muchos tiramos la basura sin importar, ay, es un papel, pero ese papel va siendo otro y se va sumando otro y se va sumando otro y así hasta que ya realmente no nos queda ninguna otra opción y se tapan los drenajes, las cañerías, o sea, todo. Y si se suman, pues tal vez sean de menos los papeles que estén. Un dato curioso que yo escuché una vez en la televisión es que hacían las cucharas con los huesos del aguacate. Esas cucharas se ponían en las compostas y se deshacían ahí. O sea, formaban, se volvían a integrar parte.
Muy bien, ¿qué más quieren decirle a otros compañeros de diferentes secundarias técnicas? Bueno, que pues también con todas las botellas o con las cosas que muchas veces nosotros pensamos que es basura, podemos armar bolsas, carteras y otras cosas que vuelvan a servirnos, ¿no? Podemos armar mochilas, bolsas, blusas, cualquier cosa, y podemos volver a reutilizar, y pues eso ayudaría también mucho al medio ambiente. Muy bien, de este lado, por favor. Ok, en base al comentario de mi compañera Emma, puedo decir que también en la escuela se han propuesto nuevas alternativas de hacer unas obras artísticas, igual con las botellas. Hemos hecho, bueno, a mí se me ha puesto un trabajo con una lata, que era hacer una Nochebuena en estas épocas que venían de Navidad. Así que con todos estos desechos que se pueden volver a utilizar, podemos hacer algo que, de acuerdo a la época, lo vas a utilizar muy bien, y si lo decoras, pues es un buen arreglo que si lo compras nuevo te costaría mucho, y entonces tú lo puedes hacer con algo que no te cuesta y además ayudas al ambiente y te ayudas a ti mismo, porque así es un ambiente más limpio, es más saludable, y pues eso te provoca ser más feliz, la salud y eso es limpieza. Muy bien, de este lado, por favor. Pues yo quería comentar una idea, porque yo un día vi una imagen en las redes sociales en la que habían 4 barras de metal muy altas, como de 2 metros, eran que formaban un cubo. Entonces las paredes de cada de las 4 barras estaban formadas y unidas por botellas de PET, y adentro ponían más botellas de PET, y esas botellas las llevaban a un lugar especial para que se reciclaran, y aparte les daban dinero por llevar esas botellas. Yo creo que sería una muy buena idea, porque aparte de llevar, pues, ayudar a la ecología, estás generando dinero, que es un dinero extra. Bien, de este lado, Félix, adelante. Debemos de tomar una cierta consideración para el medio ambiente y así poder tener algo mejor, un lugar sano donde vivir. No debemos de vivir en la basura. Tenemos que estar en un lugar limpio y tomar conciencia de todo lo que hacemos, que si tiramos una basura, recogerla. Tomar en cuenta que basurita en basurita, dañamos más al planeta. Muy bien, bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, chicos. Muy bien, estuvo bastante interesante el tema. Por favor, no dejen de hacerlo, pasen la voz en su comunidad, tanto escolar como en donde viven. Es muy importante que utilicemos las 3 R's. Y bueno, pues ya estamos despidiéndonos, no sin antes, para que envíen saludos. Chicos, por favor, comenzamos. Quisiera enviarle un agradecimiento a la directora de la escuela, la maestra Alicia Ochoa Berrospe, que pues es una gran directora, y pues gracias por aceptarnos en su escuela. Y gracias también a la directora por las facilidades que les otorgó para que esta mañana estuvieran aquí. Muchísimas gracias también a la profesora o a las profesoras que los acompañan esta mañana. Muchísimas, muchísimas gracias. También viene una mami de ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, entonces comenzamos con los saludos. Adelante. Yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros de nuestra escuela secundaria 52, para invitarlos a que contribuyan a esta acción que les beneficia también. Un saludo para mi mami, que gracias por acompañarme, y que ella también contribuya a esta acción, y le agradezco mucho su apoyo, y a todos mis maestros que también contribuyen a esta acción. Yo quisiera enviar un saludo muy especial igual a mi familia, y sobre todo a mi amiga que me está viendo ahorita, que la quiero mucho. Yo igual quisiera invitar a todos mis compañeros, y no solo a mis compañeros, sino a los de las demás escuelas, a contribuir en estas acciones de ecología, de las 3 R's. Pónganlo en práctica, van a ver que no solo se ayudan a ellos mismos, sino al medio ambiente, y quiero mandarle un saludo a mi hermano. Muy bien, de este lado, Félix.
Quiero mandar un saludo a mis familiares y a todos mis amigos que están viendo o posiblemente verán esto. Bueno, pues yo los invito también a que reciclen la basura y pues un saludo a mi mamá y a mi papá y que los quiero mucho. Pues un saludo mucho a mi familia, que la estimo mucho, y a la maestra Rosa Romero Ojeda, que fue la autora de este proyecto y fue la que nos llevó hasta aquí. Y yo creo que todos en general nos le agradecemos mucho. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por habernos presentado este tema, por haber venido esta mañana a DGSTV. Recuerden que si ustedes tienen algún otro proyecto que quieran comentar o algo importante que quieran hacer saber a la comunidad de escuelas secundarias técnicas, recuerden que el espacio es de ustedes y está abierto para cuando gusten. Muchísimas gracias. También gracias a mis compañeros, a Germán, a Estrella, a Alma, que nos asistieron esta mañana en producción. Mi nombre es Ricardo Martínez. Muchísimas gracias. No me quiero ir sin antes hacer un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades otorgadas que nos brinda para la realización de este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. No se despeguen, vamos a continuar con más programación. Viene Armando Dramas y después el programa favorito de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas llamado Hola, ¿qué hace? Así que no se despeguen, muy buenos días, continuamos con más programación. Recuerden que nos vemos y nos escuchamos a través de DGEST TV. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.